Buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por esta invitación a este foro académico de tanta pertinencia política. En este momento, yo lo que voy a presentar son unas notas que recientemente en el doctorado de Ciencias Sociales Humanas que tenemos en la Universidad Javeriana, acabamos de escribir un libro que se llama Construir la Paz en Condiciones Adversas. Es un libro que elaboramos colaborativamente con las organizaciones sociales de Amarena. Y allí participó una serie de profesores, un estudio interdisciplinario, y yo quiero, digamos, referirme fundamentalmente a las organizaciones campesinas, a las organizaciones sociales que hacen presencia en la Macarena. Para saber de qué estamos hablando, tenemos que conocer todos los esfuerzos organizativos y las grandes capacidades humanas allí instaladas para desmontar esas presiones de que allí lo que existen son narcotraficantes y guerrilleros. Estamos superando esa estigmatización de que son víctimas las poblaciones. Tenemos que superar desde luego y decirle no a esa política de desprecio institucional hacia las comunidades campesinas e indígenas. Entonces, en términos de las organizaciones campesinas, es importante mencionar que de mediados de los años 80, ya que el profesor Dragno Bernardo nos hizo la historia de los 40, 30, a partir de mencionar que de mediados de los años 80 las organizaciones lograron convocar y protagonizar importantes movilizaciones sociales donde reivindicaron sus derechos y exigieron la sustitución de los cultivos de hoja de coca por cultivos legales de los derechos. Una de las movilizaciones más significativas resultó sin duda ser la de los meses de junio y julio de 1996, en las que las organizaciones campesinas de la región amazónica occidental, en coordinación con FENSUACO, la Federación Nacional Sindical Militar y Agropecuaria, y otras organizaciones campesinas de la región Cauca, norte de Santander y el sur de Bolívar, lograron convocar y movilizar alrededor de 200.000 campesinos, exigiendo la sustitución de la época y el cese de la política de fumigación aérea de los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, es necesario notar que han existido factores, más allá del conflicto armado, que afectan profundamente las capacidades de las comunidades para organizarse y actuar colectivamente de manera sostenible. Una de ellas, quizá la más crítica, tiene que ver con las precarias condiciones socioeconómicas de la población rural, que no encuentra oportunidades productivas distintas a la coca. En este sentido, se requiere con urgencia, recomiendo el estudio que la el CINE en cabeza del padre Fernán González, se hizo una intervención del Estado que contribuye a viabilizar las economías campesinas hasta donde se ha recorrido la frontera agraria y ganadera, detener la avanzada colonizadora e involucrar a la población que habita en las zonas protegidas en las estrategias de conservación ambiental. Esto implica solucionar unos problemas básicos tales como la informalidad, la tenencia de la tierra, resolver el diferendo limítrofe que impide saber a ciencia cierta la jurisdicción político-administrativa a la que pertenece una parte del territorio del municipio de Macarena, la carencia de interconexión eléctrica y el mismo servicio que se preste, la precaria interconexión vía terrestre y el alto costo del transporte aéreo. El estudio del CIDEP plantea que y la presencia del Estado, particularmente con el plan de consolidación, contrario a generar un impacto positivo, o sea, cada uno puede implementar en la zona una mayor inseguridad para los pobladores, especialmente para aquellos que se ubican en la zona rural, quienes son objeto de señalamientos y persecuciones. En este sentido, la intervención del Estado generó más fragmentación territorial y social del municipio, profundizando la estigmatización de las comunidades al reproducir las divisiones de tipo bueno los del casco urbano, malo por los de la zona rural. Esta situación plantea un profundo desafío en términos de recuperar la confianza en las instituciones del Estado, que termina por agravarse por la falta de coordinación entre instituciones que hacen presencia en el área y que finalmente da lugar a ser dilemas institucionales, al conflicto
conflicto histórico entre la conservación ambiental y la colonización ha terminado por sumarse señalamientos por parte de las autoridades y de sus pobladores al considerarlos como testaverdos de las tierras de las FARC, desconocidos para nosotros por ser de titulación que había puesto en marcha el poder previamente. Un primer paso para construir confianza podría ser la puesta en marcha del plan de ordenamiento territorial consistente con la realidad del territorio que involucre de manera activa a las comunidades, tanto en las etapas consultivas como decisorias, y que parta desde luego de la buena fe de los pobladores rurales. La enorme desconexión entre casco urbano y zona rural ha limitado la posibilidad de que muchas organizaciones sociales puedan acceder al poder local y gestionar asuntos de su interés. Por lo tanto, las administraciones locales han estado al servicio de las dinámicas clientelistas y controladas por candidatos de los partidos tradicionales. ¿Cómo potenciar órdenes locales para la paz en Colombia? ¿Cómo ampliar la oferta partidista y mejorar la articulación entre organizaciones sociales rurales y el Estado local? Dice el Perú en su estudio realizado sobre la conflictividad en Meta en el año 2010 y el estudio de Fernando González de Cine que existen en la actualidad importantes procesos organizativos y articulación como la Mesa Humanitaria del Meta, la Corporación de Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental, que es el Programa de Desarrollo y Paz del Departamento, la Coordinación Mesa, Meta Yaro y el Consejo Regional de Empleo. En estos procesos y acciones por la paz han desempeñado un rol importante las organizaciones sociales, las organizaciones eclesiales, a través de sus oficinas de pastoral social, las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, las organizaciones de mujeres, como la Asociación del Meta con Mirada de Mujer y las Mujeres Estructurales. Uno de los mayores logros del territorio, dicen estos estudios que he referenciado, ha sido la creación de redes y espacios de articulación social, como la Mesa Humanitaria del Meta y Corte Paz. La Mesa Humanitaria del Meta es un escenario construido por la sociedad civil en el que confluyen distintas iniciativas interesadas en el trabajo por el respeto de los derechos humanos, así como representantes de las comunidades de diferentes municipios. La Mesa forma, capacita actores sociales en el conocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como la exigibilidad de estos derechos. Además, impulsa la formación y el fortalecimiento de redes sociales, así visibilidad las iniciativas de paz, entre otras acciones. Por su parte, Cordepaz ha sido el escenario creado para orientar los esfuerzos de construcción e implementación colectiva de un programa de desarrollo y paz para el Meta, con presencia de la institucionalidad privada y la sociedad civil y el apoyo de la cooperación internacional. En este proceso, Cordepaz ha acompañado a 343 organizaciones sociales de base y comunitarias de 18 municipios en su interlocución e incidencia política de políticas públicas de paz y desarrollo. Además de estas estrategias político-organizativas que han coadyuvado al fortalecimiento y posicionamiento de las organizaciones en la región como representantes de los campesinos, sus líderes han emprendido un proceso de interlocución con los sectores de la Iglesia Católica, con universidades e instituciones elementales del Estado que trabajan en alternativas agrícolas, pecuarias y tecnoproductivas apropiadas a las características del ecosistema amazónico y empezaron a construir ellos mismos. Un modelo integral de finca campesina que les permitiera tanto un uso de sostenible de la tierra que cultiva, usando en sus predios fertilizantes naturales, agua lluvia y energía solar, también aprovechando de manera idónea sostenible el agua, el bosque que lo rodea. En la actualidad existe la Corporación por la Defensa Ambiental y Desarrollo Sostenible, Corpoamiento, que es una organización social de segundo nivel y en el cual se encuentra asociada la mayoría de las organizaciones campesinas de la región. En este momento, en el momento de su constitución, en abril del 2013, las organizaciones campesinas representaban a 460 juntas de acción comunal en el territorio entre asociaciones. Esa entre muchas organizaciones no va a tener el sinnúmero de organizaciones que existen aquí. O sea, lo que busca pues esta organización es de carácter ambiental, con propuestas ambientales, con esta estrategia es romper con la dependencia de la economía climatística y crear estrategias de resistencia económica más autárquicos que les permitan sobrevivir con la vida y conservar su autonomía como campesinos y un ecosistema de selva húmeda tropical que después de varios años ha empezado a entenderlo, manejarlo, incorporarlo en su racionalidad económico-productiva. Juan Martínez Ariel llama a este proceso el ecologismo de los pobres
y se debería de convenir de urgir una práctica popular que por un lado busque la preservación de los recursos naturales en la historia de la economía moral y por otro lado sirve como mecanismo económico que defiende la biodiversidad y hace un uso razonable de los flujos de energía y de la materia. Se trata, dice el profesor Martínez Arias, de una tendencia ideológica política que se presenta como una modernidad alternativa y desconfía de los llamados profesores del científico erigen sobre la lógica del costo-beneficio. La otra, concluyendo, las organizaciones campesinas de entonces de esta región, estamos hablando de la región de la Macarena, se ha caracterizado por ser perseverantes en sus luchas y de conformar sus nuevos esfuerzos contra que la economía de mercado y la política represiva del Estado, dame la carga de la carretera de 5 minutos, ha logrado componer esas organizaciones luego los esfuerzos contra que la economía de mercado y la política represiva del Estado colombiano en desarrollo. Han sido políticos y ideas que han sabido reconfigurar de su propio beneficio las propuestas económicas que han llegado a la región y encontrar salidas a las encrucijadas políticas económicas oficialistas y culturales. Sus líderes han planteado desde que llegaron a la región que están construyendo la nueva Colombia, ya que la que existe los ha menospreciado y segregado en términos políticos y económicos. Desde sus inicios han tenido la idea de conseguir un modelo de desarrollo alternativo que los incluye y que ellos mismos pueden conducir. Finalmente, quisiera terminar diciendo que es necesario ahora exigirle al gobierno Duque la implementación del acuerdo en su integralidad. O sea, esta es una hoja de ruta que nos puede contribuir de manera significativa a consolidar la paz en Colombia. Que es el gobierno Duque que no deje de decir mentiras y cometer perfidia. Que lo que le pedimos es que se implemente el acuerdo para arrancar unos procesos que nos puedan conducir a todos los convenios de la paz. Tenemos el derecho constitucional a la paz y el gobierno está obligado constitucionalmente a implementar este acuerdo. Muchas gracias.